Adelante, Valeria. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia magistral sobre la problemática de los expedientes técnicos de obras públicas y propuestas de solución. El día de hoy abarcaremos este evento en dos partes. La primera parte tendremos la exposición del especialista sobre el tema y seguidamente cada panelista contará con 20 minutos para su exposición. En la segunda parte estaremos desarrollando el conversatorio y absolviendo las consultas de los asistentes. Para ello, los invito a escribirnos en la opción de preguntas de la plataforma y a los conectados de Facebook a través del chat. Mi nombre es Valeria Liberato, soy abogada y hoy estaré acompañándolos como moderadora de esta conferencia. Y sin más preámbulo, voy a tener el agrado de presentar al ingeniero Elías Tapia Julca como primer expositor. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en gerencia de la construcción y doctor en ingeniería civil. Es gerente general de Acruta y Tapia Ingeniero SAC, director del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú, Lima, desde el año 2016 hasta el año 2021. Es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Lima desde el año 2019 hasta el 2021. Presidente de la Asociación Peruana de Consultoría APC desde el año 2022 a la fecha. Démosle la bienvenida a Elías. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Valeria. Y en primer lugar, la Asociación Peruana de Consultoría le expresa su agradecimiento a la Cámara Peruana de la Construcción por darnos este espacio y tratar un tema sumamente importante, como es ver la problemática del marco normativo para la ejecución de los estudios definitivos y expedientes técnicos, pero a la vez las propuestas de solución. Bien, entonces voy a compartir pantalla para empezar a desarrollar la temática. Y lo que está sucediendo en los últimos años es una lentitud en las inversiones en infraestructura, tanto en la etapa de estudios como en la etapa de obra, ¿no? Entonces, para lo que es la parte de estudios de preinversión y estudios de inversión, hemos identificado algunos aspectos que ahora lo vamos a tratar. Un primer gran problema de la actual normativa es que los estudios de preinversión no son considerados consultoría de obras, ¿no? Son considerados como un servicio o una consultoría en general. Y esto trae como consecuencia que no haya un límite en el monto mínimo de las ofertas económicas, dándose el caso, como luego vamos a demostrar, que hay buenas pro que se ganan hasta el 55% del valor referencial. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es que nunca los estudios de preinversión no hayan sido considerados consultoría de obras. Hasta 1998 teníamos nosotros la Ley General de Actividades de Consultoría y su reglamento. Y tanto en la ley como en el reglamento especificaban claramente que los estudios de preinversión son considerados como consultoría. Es por eso que esta distorsión que se dio desde 1998 ha generado una serie de problemas, ya que el estudio de preinversión es la partida de nacimiento de los grandes problemas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el reglamento vigente hasta 1998 era el Decreto Supremo número 208/87-EF, y en su artículo 2 establecía cuáles eran los estudios que formaban parte de las actividades de consultoría, ¿no? Y en el ítem B dice claramente que son los estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, ¿cierto? A su vez, también hay otros rubros, como por ejemplo estudios preliminares destinados a analizar alternativas desde algún punto de vista técnico y económico,
para tomar una decisión respecto a la conveniencia de realizar un programa en forma más amplia y detallada. O sea, es un estudio de preinversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es regresar, ¿no? A lo que decía esta norma, incorporar en tanto en la actual ley vigente como en la nueva que está evaluándose en el Congreso, que finalmente los estudios de preinversión sean considerados como consultoría de obras y así evitar lo que está sucediendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, se ganan estudios de preinversión a montos en promedio del 60-65% del valor referencial, ¿no? Y hay un caso que aquí estamos mostrando, como es el control de inundaciones de la cuenca del río Mantaro, que se ganó al 56% del valor referencial. Y del mismo modo, en el cuadro ustedes pueden ver otros proyectos interesantes de todas las especialidades, ¿no? Un puente, una red eléctrica, obras viales, obra hidráulica, todas bordeando el 60% del valor referencial. Entonces, lo que planteamos como solución es que vuelva a ser lo que es los estudios de preinversión una consultoría de obra para evitar bajas, ¿no? Bajas significativas. Se elimina el riesgo de los estudios de preinversión deficientes. Otro aspecto que hay que corregir es el bajo costo que las entidades establecen para la ejecución de los estudios definitivos y expedientes técnicos, ¿no? El costo promedio en Latinoamérica oscila entre el 3 y el 6% del monto de la obra, y en el Perú la mayoría de estudios definitivos está cuantificado entre el 0.5 y el 1%, y no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Entonces, un indicativo de cuán bajo están los costos de los estudios es, por ejemplo, lo que la Contraloría General de la República está cobrando por el control concurrente, que cobra el 2% del monto de la obra, el 2% del monto de la obra, en la que participan un equipo de cinco auditores. En cambio, para ejecutar un estudio definitivo, nos piden un promedio de 25 expertos, pero sin embargo, hay una amplia diferencia que se tiene que corregir. Hay estadísticas y les muestro un cuadro en la que de el SEACE y de InfoObras se ha obtenido información de muchos estudios definitivos que han costado menos del 1%, ¿no? Por ejemplo, la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca al 0.51%, la carretera Pólvora-Pizarrón-Perlamayo 0.34% y otras que todas están con un valor del menos del 1% del valor referencial. Entonces hay que corregirlo, porque ¿qué es lo que está pasando, no? Estos bajos costos hacen que los mejores profesionales peruanos ya no quieran participar dentro del equipo consultor para ejecutar un estudio definitivo de una obra pública, ¿no? Prefieren irse a la actividad privada. Y del mismo modo, las mejores empresas nacionales que han hecho grandes proyectos de gran envergadura años atrás, tampoco ahora ya participan en estos estudios por esta situación, ¿no? El bajo costo. Y, por ejemplo, en este cuadro muestro quiénes finalmente en este momento son los consultores que se presentan a ejecutar estudios definitivos aceptando estas bajas de precio, ¿no? Y ustedes están viendo que el 98% son extranjeros, ¿no? Todos son extranjeros. Aquí solamente hay una empresa nacional que ha participado y que no, ni, en ningún caso ha ganado porque los precios pues no dan, ¿no? Ahora, ¿qué empresas extranjeras están realizando los estudios definitivos? No son las empresas extranjeras de primer nivel. Si ustedes buscan el ranking de empresas consultoras a nivel mundial,
Las primeras 20 no están en el Perú, que antes sí estaban, ¿no? Entonces ahora vienen empresas extranjeras que generalmente son nuevas, ¿no? Que están en plan de ver qué posibilidades de abarcar otros mercados tienen, pero estas empresas son las que están ejecutando en este momento, que también esto causa perjuicio a la tiene que servir de alerta para poder corregirlo. Pero sin embargo, en el Perú también no es que todos los estudios se hagan al precio de el uno, menor al 1% del valor referencial. Hay algunos, pero es una minoría, que sí están en el orden que se maneja en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto de la red de distribución eléctrica del Departamento de la Libertad, cuyo valor fue del 3.88% respecto al monto de la obra, ¿no? Igualmente tenemos el estudio definitivo para el proyecto de agua potable de Ñaña, que también el estudio definitivo se hizo a un valor del 4% del monto de la obra. Del mismo modo, otro proyecto para el agua potable y alcantarillado en los sectores 176 y 177 del distrito de Ate, que se hizo al 5.54%. Es decir, no es que sea un crimen y no es que sea desproporcionado o ilegal ponerle un precio justo a los estudios definitivos. Unos se están haciendo y se hacen bien a estos precios, ¿por qué contratarlo pues al 0%, al 0.34%, al 0.8%? En la mayoría de los casos, a menos del 1% del valor de la obra. Entonces, la solución es establecer en nuestra normativa, ¿no? En el reglamento, establecer el mínimo, porque si, no, si por no, norma no se establece un mínimo, las entidades van a continuar colocando estos precios bajos con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Llegamos a la etapa de obra y resulta que durante la etapa de obra hay que hacer todas las correcciones, se dan ampliaciones de plazo con reconocimiento de gastos generales al contratista, el Estado pierde dinero y sobre todo la población aumenta con su descontento. Entonces, lo que nosotros decimos es que en la normativa el precio mínimo debe ser el 5% para los estudios definitivos de ingeniería. Bien, otro aspecto importante también es la carencia de un marco normativo para la ejecución de los estudios. Tenemos nosotros el actual reglamento, pero en el actual reglamento tenemos un capítulo de obras, ¿cierto? Pero para servicio de consultoría utilizamos la misma normativa que para el servicio de limpieza, para el servicio de arreglo de jardines, servicio de pintura, y necesitamos nosotros, así como el capítulo de obras, un capítulo de estudios, porque es un servicio sumamente complejo y sumamente especializado que requiere darle un marco para que sobre todo los funcionarios de las entidades lo puedan seguir y no como ocurre ahora que cada entidad realiza la ejecución contractual de los estudios como a ellos les parece, ¿no? Entonces hay un desorden generalizado y no hay buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, debido a esta falta de marco normativo, hay una demora excesiva en la aprobación de los informes parciales. La mayoría de entidades públicas en el Perú contrata bajo el sistema de entregables parciales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la normativa no hay un artículo que diga cuántos días anunciar. Hay un plazo ilimitado. En algunos se demoran 3, 4, 5, 6 meses para poder anunciarse respecto a los entregables y por lo tanto no se puede continuar con las fases siguientes. Pero no es, y además hay entes que no corresponden, no pertenecen a la entidad contratante, sino son terceros
que peor, ¿no? No tienen un plazo y de acuerdo a las estadísticas que tenemos, se demoran en pronunciarse hasta un año. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, cuando se presentan las solicitudes para utilizar una fuente de agua para una obra, o cuando se presenta el estudio de impacto ambiental, entonces hay entidades que no tienen plazo, no tienen el personal suficiente. Hay muchos proyectos, muchos estudios que llegan para su revisión, hay que hacer cola. Y esto quita celeridad a las inversiones, ¿no? Con el agravante que para, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no solamente hay un ente, sino hay varios, ¿no? El Ministerio de Ambiente, luego Serfor, produce, SENACE, la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, no solamente tenemos que hacer las coordinaciones y con la entidad contratante, sino también para una sola especialidad con distintos entes y muchas veces cuando ellos dan sus informes, estos distintos entes dan sus informes que se contradicen entre sí. Entonces, ¿qué hace entre sí? ¿Qué hace el consultor? ¿No? Lo mismo ocurre con los temas de arqueología. No se demoran tanto en el Ministerio de Cultura, pero sí se demoran también de manera significativa, 4 meses, 5 meses, no el año que se demora, por ejemplo, el ANA. Del mismo modo, para lo que es la liberación de las interferencias de los predios, sobre todo, también hay que recurrir a una serie de entidades como COFOPRE, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de Bienes Nacionales, etcétera, que ninguno de ellos tiene un plazo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que un estudio definitivo que debería hacerse un año, debido a todo este circuito que hay que esperar, generalmente demora 4 años en promedio, ¿cierto? Se perjudica el consultor, sus gastos generales no son reconocidos, incluso no le dan ampliaciones de plazo, mucho menos le reconocen los mayores gastos generales, pero sobre todo sufre nuestra población que no puede tener su hospital, no puede tener su red de agua y desagüe, no puede tener su carretera a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un capítulo de estudios en nuestra actual normativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el capítulo de estudios sí existía hasta 1998 con la Ley General de Actividades de Consultoría y con su reglamento. Y ahí sí teníamos nosotros plazos para todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el artículo 102, había un plazo para que la entidad pague, ¿no? Que era 8 días para que la entidad pague. Ahora tenemos que estar esperando 3 meses, 4 meses, 6 meses, y cuando se trata del pago por entregables, tenemos que esperar más de 2 años. Y, por ejemplo, y está también para que el consultor pueda paralizar el servicio, y también al detalle, 998. La normativa establecía también que toda paralización de servicios o un menor por causas generaba ampliación de plazo y el reconocimiento no solamente de los mayores gastos, sino también costos directos. Entonces necesitamos este capítulo de estudio de manera urgente, que se puede incorporar tanto en la actual normativa y también con mucha más razón en la nueva ley que por ejemplo, la refleja también, que igual, ¿no? Así como las entidades tenían la obligación de pronunciarse a tiempo, también los consultores tenían multas por demoras. Había un cronograma, así como en las obras, un calendario valorizado de ejecución del estudio. Y teníamos que cumplir también con los avances hasta un determinado porcentaje. No podía haber un atraso mayor al 30%. Y también se establecía causales, ¿no? Causales específicas para consultoría, que eran motivo de ampliación de plazo. Como digo, teníamos nosotros este capítulo hasta 1998. Y es muy fácil, simplemente tomemos eso e incorporémoslos a la norma, no tenemos que estar inventando nada. Entonces, y hay una serie de aspectos más
que regulaba paso por paso qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que tenían que hacer las entidades, qué es lo que tenían que hacer los consultores, qué pasaba cuando habían la reducción de servicios o qué pasa cuando hay servicios nuevos. E incluso hasta la etapa de liquidación. Entonces, nosotros como Asociación Peruana de Consultoría solicitamos y planteamos como solución a este problema que se incorpore un capítulo de estudio, ¿no? De la misma forma que hay un capítulo de obra, y no es posible que en este momento la ejecución contractual de los estudios tenga el mismo marco, repito, de un servicio de recolección de basura. Son servicios realizados, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta de solución, incorporar un cuaderno de estudio digital en la que se vaya anotando paso por paso y este sistema de entregables que también debe acabar ser continua la ejecución y para eso tiene que incorporarse también una supervisión externa, una supervisión permanente de estudios que en tiempo real en el campo esté aprobando, en el campo y en gabinete esté aprobando todo lo que está haciendo el consultor, de tal manera que si el estudio definitivo tiene un plazo de un año, pues en el año se termina y se aprueba y se licita inmediatamente, ¿no? Y en el caso de los plazos que tienen los terceros, como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, en realidad, para esto no necesitamos ninguna norma, ¿no? Ninguna normativa, es simplemente una coordinación entre ministerios. No, no el Estado, mismo Estado, ¿no? El Ministerio de Cultura pone trabas para que un estudio de una carretera se haga de verdad, ¿no? El Ministerio de Vivienda también no tienen la menor intención de que esto se acelere en beneficio de nuestra población. Bien, el otro problema es que también no solamente los precios de los estudios son bajos, sino que también están mal estructurados. De tanto, unas bases, una estructura de presupuesto para el estudio definitivo de una obra de electrificación rural, en la que por ejemplo, establecen gastos generales del 8% del costo directo, utilidad del 8% del costo directo, solamente de la carta fianza, ustedes saben que está en el orden de fiel cumplimiento, ¿no? Del 3.5% del monto del contrato. Pero aquí, por ejemplo, están considerando un gasto general del 8% que ustedes saben. Elementos que no están en el costo directo y además de esto pues hay que ofertar un 10% menos, ¿no? Luego los precios no son los precios del mercado y los porcentajes de incidencia tampoco son los que corresponden. Lo que muchas entidades hacen simplemente es disminuir el porcentaje de participación de manera arbitraria. De repente tienen, porque aquí piden, por ejemplo, al especialista en estudio de coordinación de la protección eléctrica y nos piden que cada mes participe solo el 18%, ¿no? Del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un profesional con el 18% de participación? La verdad que no hacemos absolutamente nada. Y lo peor de todo, que su precio unitario, incluido beneficios sociales, incluido todo, es 7.900 soles. Que cuando se oferta el 90%, esto se reduce a 6.500 soles, ¿cierto? Y si le vamos a pagar solamente el 18% de participación, pues hay que pagarle ¿cuánto? 500 soles. Entonces, ¿qué profesional va a aceptar, no? Del mismo modo, tenemos acá al especialista en análisis y diseño de redes primarias y secundarias, le ponen el 37% de participación. Con un sueldo mensual de 7.300 soles, que ofertando el 90% se reduce 1.500 soles aproximadamente, y por el 37% pues también estamos en 2.000 soles. Entonces esto no tiene sentido.
¿no? Si bien no todos van a estar al 100%, no podemos desagregarlo a un 18%, a un 15%, a 25%, a 37%, pues ¿quién va a querer participar? ¿Qué y a estos irrisorios, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en la mayoría de valores referenciales de estudios definitivos, y es por eso, pues, que los peruanos, las mejores empresas peruanas no participan, y las mejores empresas extranjeras tampoco vienen, y solamente vienen empresas, pues, que desconocen la realidad, que están en plan de ver qué pasa en mercados nuevos, pero no tenemos pues los expedientes técnicos que se merece nuestra población. Otro aspecto es el tema de las excesivas y desproporcionadas penalidades. Nuestra normativa actual establece 10% por mora y 10% por otras causales distintas a mora, es decir, se puede llegar hasta un 20%, ¿no? Lo cual históricamente también no, nunca fue así, hasta el año 2004. La penalidad máxima fue el 5%. Y no había muchos problemas cambio ahora, penalidades desproporcionadas, el estudio demoran y aparte estudios deficientes, ¿no? Pero para muestra, no solamente es que hay unas penalidades excesivas que llegan al 20%, sino también hay penalidades desproporcionadas, ¿no? Por ejemplo, esto es una convocatoria de probidad nacional. Indica que si un profesional del consultor no va a una reunión, ¿no? No va a una reunión que convoque probías, se le va a penalizar con 3 UIT, ¿no? O sea, prácticamente, si no va un día, prácticamente le van a multar hasta más que su sueldo, porque ya hemos visto que los valores referenciales, los sueldos están por los 10 mil soles de los profesionales, que es muy bajo, ¿no? Profesionales altamente calificados a un valor de 10 mil soles, pero sin embargo, si falta a una reunión, lo van a penalizar con cerca de 15 mil soles, ¿no? 3 UIT. 3 UIT, o sea, más que su sueldo. Va a faltar un día y le van a multar a la empresa consultora con un monto que sobrepasa el sueldo del profesional. Esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Es decir, el profesional trabajó de los 30 días, 29 días, pero como un día no fue a la reunión de probías, entonces a la empresa se le descuenta más que el sueldo de este profesional. Y no es solamente una causal, en la causal siguiente, también 3 UIT por cada profesional que no asista, ¿no? En el punto 2 era si el jefe de proyecto no asiste. Si un especialista, uno de los especialistas no asiste, también es 3 UIT y por cada profesional. No tiene sentido, ¿no? Y hay otra causal que dice que si en los estudios, en borrador, en los entregables, presenta un documento que no se encuentra en concordancia con cualquier norma, esto pues es una observación. Muy difícil que ocurra, pero si ocurre, es una observación que se subsana. Pero se le multa a la empresa con 6 UIT. 6 UIT, ¿cierto? Y del mismo modo hay otra causal en la que no se aprobó la sustitución de un personal también. Entonces, y hay muchas listas más así absurdas que no tiene sentido y tenemos que corregir. Como solución planteamos, regresemos al Reglamento General de Actividad de Consultoría en este rubro y establezcamos que el máximo es 5%, así como también con la ley 26850, al 2004 también el máximo era el 5%. Y por el contrario, ¿por qué no incorporamos bonificación? Bonificaciones no pecuniarias, sino bonificaciones, por ejemplo, un puntaje adicional por cada obra, por cada estudio definitivo terminado antes de tiempo, ¿no? Muy bien, entonces
Voy a tomar 3 minutos más para dar pase al resto de colegas, pero hay otro aspecto importante que es la solución de controversias, ¿no? En obras ya se ha solucionado con la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, ahora ya se están resolviendo las controversias en 60 días, ¿cierto? Cada vez toman menos tiempo los adjudicadores. En cambio, en el arbitraje todavía tenemos que esperar 3 años en los estudios definitivos, ya que sigue siendo este mecanismo, y nosotros pedimos que también se incorpore una junta de resolución de disputas para los estudios definitivos, ¿no? Y también para los estudios de preinversión. Los costos, tenemos cuadros que demostramos que sí se pueden sostener los costos de los adjudicadores. No sería participación permanente como en obra, sino ad hoc, es decir, cuando se presente la controversia para que se pueda sostener, pero es necesario que en la nueva normativa, si bien en el proyecto de ley ya se establece que podría ser aplicable a servicio de consultoría, hay la posibilidad de que esta sea opcional. Pero no, tiene que ser obligatoria, ¿no? Porque en las obras, incluso siendo obligatoria, muchas entidades no cumplen en implementarla. Es por eso que enfatizamos en que tiene que ser obligatoria, pero una junta ad hoc, ya que hay muchas controversias en los estudios definitivos, demora demasiado, y nada ganamos solucionando el problema en las obras, y es que no arreglamos también el problema en la etapa de los estudios definitivos. Bien, entonces hay otros aspectos también importantes que tocar, pero vamos a dejarlo ya para una segunda ronda o para la ronda de conversaciones y doy pase al siguiente ponente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elías. Muy interesante todos tus comentarios. He tomado nota de muchos de ellos, en realidad de todos, porque por la línea de carrera yo he estado bastante relacionada con el tema del impacto que tienen los expedientes técnicos en, tanto en la obra como en la problemática de la ejecución de las mismas en el mercado de la infraestructura. La demora, el encarecimiento de los proyectos, la repercusión con el tema social, luego las controversias. Y claro, he tomado cuenta de algunos asuntos muy, muy, muy resaltantes. No podemos tener contratos que se firmen con valores referenciales del 60, 65%, porque la realidad es que van a generar proyectos defectuosos, incompletos, que son ajenos a la realidad del proyecto, que van a necesitar múltiples ajustes. En la práctica hemos visto proyectos que tuvieron la necesidad de aprobación de más de 25 adicionales. Entonces, eran situaciones casi inejecutables. Entonces, tener un expediente que se aprueba al 60, 65%, lo que nos está diciendo es que muy pronto vamos a tener un expediente y una obra casi inejecutable. Y además, también nos está diciendo otra cosa, y es que de repente lo más probable es que vaya a necesitar no solamente muchísimas ampliaciones de plazo, muchísimos adicionales, sino que lo más probable es que se paralice, porque al tener tantas mejoras, modificaciones, reducciones, ampliaciones, es que vaya a sobrepasar el porcentaje que la norma te autoriza para estas modificaciones y vaya a tener que ir a Contraloría y lo más probable es que esto se detenga y vaya a entrar a la lista de estos proyectos paralizados, que es la peor de las suertes de los proyectos de infraestructura. Y claro, luego de hacer ese análisis de los promedios de los costos de inversión a nivel Latinoamérica y la comparación en el Perú, por supuesto que vemos que esos costos tienen que ser reevaluados. Ahora, también interesante el tema de el capítulo que
antes estaba en el REGAC y ahora no está en la ley de contrataciones. Y sí, me parece que es interesante se analice porque no podemos tratar los servicios generales como los servicios de consultoría, ¿no? Muy interesante. Ahora, la propuesta de tener a un panel de expertos para los servicios de consultoría, como los que ahora tienen las obras, podría destrabar estos servicios especializados y ayudar a que se terminen a tiempo. Ahora, también vemos que uno de los factores principales en las demoras de los servicios de consultoría es el saneamiento de terrenos. Entonces, eso también podría impactar en los resultados y no, de repente no ser realmente del impacto de la JRD en el servicio de consultoría, pero definitivamente sí podría incidir en que el EDI se apruebe de manera mucho más célere. Bueno, muy interesante la exposición, definitivamente hay mucho por conversar. Ahora la siguiente exposición está a cargo de Ricardo Gandolfo. Él es especialista en contrataciones del Estado. En el año 1996 elaboró el texto de la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Es creador del Consucode, lo que ahora es el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, OCE. También de los comités especiales, del arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias. Es conferencista, árbitro en la especialidad de compras públicas. Ha sido catedrático en la maestría de gestión y administración de la construcción. Y actualmente es director de la Asociación Peruana de Consultoría APC. Le damos la bienvenida a Ricardo Gandolfo. Bienvenido, Muchas Ricardo. Te gracias. escuchamos. Muchas gracias. Mi agradecimiento a la Cámara Peruana de la Construcción por este conversatorio en el que voy a hablarles de la adjudicación de los contratos y el sistema de adjudicación en consultoría, en los servicios de consultoría. Pero para poder entender cabalmente cómo son los sistemas de adjudicación y cuál es el sistema más conveniente para nuestra realidad, es pertinente hacer un repaso a cómo era el sistema antiguo que Elías un poco nos ha relatado. Para eso hay que trasladarse en el tiempo y ubicarse 40 años atrás, 42 casi años atrás, en 1982. En 1982, a finales de 1982, en realidad en diciembre de 1982, se promulgó en el Perú la ley 23.554, la ley de consultoría, hemos repasado ahora algunos de sus conceptos más elementales. Esa ley, como muchas leyes en nuestro país, necesitaba un desarrollo, una implementación para poder entrar en vigencia. Fue promulgada, como decimos, en 1982, siendo presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y la propia normativa estipuló que debía aprobarse su reglamento para poder entrar en vigencia y estableció un plazo para ello. 90 días, algo así. Bueno, la verdad es que pasaron 5 años, desde 1982 hasta 1987, y no teníamos reglamento, y todas las conquistas que la ley había plasmado y había recogido no se podían implementar durante ese tiempo. En 1987, por una circunstancia igualmente fortuita, me encontré en el despacho del entonces ministro de Economía y Finanzas, y fui yo quien rescató un proyecto, un anteproyecto que había sido publicado, elaborado precisamente, entre otros, por los dirigentes de la Asociación Peruana de Consultoría, que entonces se llamaba Asociación Peruana de Ingeniería de Consulta. Rescaté esos documentos. Revisé una serie de sugerencias, de propuestas, de opiniones, de aportes
En esa época no habían los mecanismos, los sistemas de computación avanzados que tenemos ahora. Había que trabajar muy artesanalmente. Y bueno, avanzamos, sacamos adelante. Fui el revisor final de ese documento, decidí algunas incorporaciones que eran muy necesarias y se lanzó y se aprobó lo que yo mismo le puse como nuevo nombre, Reglamento General de las Actividades de Consultoría, REGAC. Fue promulgado por el presidente García en 1987 y ha regido, con algunas variaciones, casi 10, más de 10 años, hasta 1997, 1998 casi. Cuando por otra circunstancia fortuita me encontré en la posibilidad de redactar ahí sí, yo mismo, lo que fue la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Pero ese régimen que duró 10 años, de 1987 a 1997, tuvo una virtud fundamental. Dispuso, como había dispuesto la ley, además no podía ser de otra manera porque había que regularse dentro de los parámetros que la ley había establecido, que para contratar servicios de consultoría se tenían que hacer concursos de méritos basados en las calificaciones técnicas de los postores. Y así se hacía. Entonces, se convocaban los concursos, se establecía lo que se denominaba presupuesto base, que era lo que ahora conocemos como valor referencial o valor estimado en algunos otros procedimientos de selección. Se establecía un presupuesto base que era la cantidad de dinero con la que contaba la entidad para convocar el proceso. ¿Ok? Entonces, los postores tenían esa referencia de ese presupuesto base y formulaban sus propuestas. Pero formulaban sus propuestas de una manera seria, muy profesional. Las propuestas contenían tres sobres. Un primer sobre que contenía simplemente la documentación del postor, que en inicios, antes de 1900, 87 tenía que reunir todas las escrituras públicas de constitución de la empresa, de cambio de nombre, de aumento de capital, qué sé yo. Ahora no, porque entre otras cosas la ley de consultoría y el Reglamento General de las Actividades de Consultoría crearon un registro nacional de consultores que expedía un certificado que te acreditaba para poder participar en estos procesos, de manera que tu sobre uno de lo que en el pasado representaba una serie de documentos, ahora prácticamente era un solo documento que era tu certificado, y eventualmente lo que se llamaba promesa de asociación. Ahora ya más técnicamente tenemos consorcios, como sabemos, pero entonces teníamos asociaciones. Entonces había una promesa de asociación, si es que ibas con otro postor de la mano para enfrentar el proceso. Muy bien, ese era el sobre, primer sobre. El segundo sobre era tu propuesta técnica en la que se incluía una serie de documentos, una serie de documentos que revelaban cómo ibas a enfrentar el proceso, cómo qué es lo que entendías porque lo que habían convocado, cómo querías tú enfrentar, respondías a una serie de interrogantes. Estaba el meollo de la propuesta ahí en el segundo sobre. Ese segundo sobre, también llamado, como acabo de decir, propuesta técnica. Y finalmente el sobre número tres. El sobre número tres estaba constituido por la propuesta económica. ¿Cuánto ibas a cobrar por desarrollar el servicio? El segundo sobre, retrocedo y digo, ¿de qué estaba conformado? Estaba conformado por la relación de los principales servicios prestados por el consultor, con una indicación muy precisa que recoge el Reglamento General de las Actividades de Consultoría. Las bases no podrán limitar el periodo al cual se debe referir estos servicios. Muy importante a la luz de los problemas que tenemos ahora, porque ahora los certificados por los servicios prestados son de mecha corta, de una duración muy breve. Te duran 10 años. En cambio, los certificados que das al personal que trabaja para ti duran 25 años.
Ahí hay una contradicción abierta. Los trabajos, el postor que pone las fianzas, que asume las responsabilidades, que es eventualmente inhabilitado, el que da la cara, su certificado le vale 10 años. En cambio, al personal que trabaje, que no asume ninguna responsabilidad, 25 años. Hay una contradicción que estamos corrigiendo, que ya se ha empezado a corregir, pero que hay que terminar de corregir. Bueno, previsoramente, en 1987 ya se decía que las bases no podían limitar el periodo por el cual puedes acreditar tus servicios. También se pedía relación de equipo y facilidades administrativas. Se pedía organización y personal técnico estable. Se pedía currículum de los principales directivos, currículum detallado del personal profesional asignado al servicio. Se pedía documento firmado por el representante legal del consultor por el cual se comprometía que el servicio en materia del concurso sería desarrollado por todo el personal profesional que figuraba en su propuesta y que no era solo un personal, como ahora ocurre en determinados casos, un personal de pantalla para ganar los concursos y después se cambia por completo. Y luego venía la parte medular del asunto, descripción detallada del servicio ofrecido por el consultor de acuerdo con su interpretación del expediente técnico, enfoque y concepción del proyecto, comentarios, sugerencias y aportes a los términos de referencia, plan de trabajo propuesto, organización propuesta para el desarrollo del servicio, programación de la prestación de servicio y finalmente recursos a ser utilizados en la prestación del servicio. De manera que ahí estaba la carne, el meollo, el asunto, cómo ibas a enfrentar, cómo, con qué, qué, cómo habías entendido el servicio. Pero para evaluarte eso era indispensable que la comisión de evaluación esté integrada por profesionales, expertos, que puedan entender lo que estabas planteando. Ahora, como sabemos, eso no es así. Hemos tenido épocas peores, es verdad, en las cuales decían plan de trabajo y podías poner ahí, transcribir una novela de ciencia ficción y si tenía el título de plan de trabajo, decían marcando un checklist, presentó, no presentó, 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 no analizaban el contenido. Entonces llegábamos a ese absurdo de los empates masivos que traían como consecuencia que aquel hábil postor que se presentaba con varias razones sociales terminaba siendo favorecido, naturalmente, porque quien tiene más boletos para un sorteo, generalmente el azar termina favoreciéndolo. Pero en fin, así era el tema. Y solo se evaluaba eso, la parte técnica. Y la comisión de evaluación decidía, hacía un orden de méritos. Y a través del orden de méritos se establecía quién quedaba en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y así sucesivamente. Luego, ¿qué ocurría? Ocurría que se le abría el sobre económico únicamente al postor que había quedado en primer lugar. Se negociaba con él si su monto estaba por encima del presupuesto base, que podía estarlo, como ahora también es posible que eso ocurra. Entonces se veían si habían posibilidades de incrementar el presupuesto disponible por la entidad. Si no era posible, se le decía, no es posible, puedes reducirte, no puedes reducirte. Eventualmente se podía reducir, se ajustaba y se firmaba el contrato. Si el postor había una diferencia insalvable, no podía reducirse, se le decía muchas gracias, buenas noches los pastores, se pasaba al segundo y así sucesivamente hasta que se llegaba a acuerdo con ninguno. Si no había acuerdo con los postores que habían superado una determinada valla de calificación, pues se declaraba desierto el proceso. Entonces se contrataba al mejor. Esa era la idea y esa debe ser siempre la idea. Porque de lo que se trata es de contratar al mejor, así como cualquiera de nosotros queremos contratar un abogado, un ingeniero, un médico, lo que sea, buscamos al mejor dentro de nuestras posibilidades, el Estado también debe buscar al mejor, no contentarse con el que
está por ahí nomás, agüita tibia, pasa piola. No, el mejor, el Estado merece siempre lo mejor. Pues bien, eso ha funcionado hasta 1997. Desde 1998 hasta nuestros días, con algunas variaciones, tenemos un sistema de adjudicación que podríamos definirlo como de calificación mixta, porque evalúa tanto la parte económica como la parte técnica. El gran problema que tienen, y que lo acaba de relatar el ingeniero Tapia, es el problema de que esos valores referenciales no son suficientes para encarar el servicio que se pretende convocar. Están subvaluados. Encima, tenemos un régimen que permite que las ofertas se presenten hasta en consultoría de obras, que ya hemos visto que comprende supervisión de obras y elaboración de expedientes técnicos definitivos, básicamente. Hay un tope del 90%. Entre el 90 y el 100 o el 110%, eventualmente, puedes presentar. Pero como te califican la parte económica y te califican la parte técnica, al calificarte la parte económica, le dan la mayor puntuación al postor que oferte el precio más bajo. Entonces se esfuerzan por ofrecer el precio más bajo porque nadie quiere regalar puntos en la calificación económica. Entonces, naturalmente, si hay un tope del 90%, todos van al 90%. Un periodista que se la daba de muy conocedor y muy atento para descubrir las corruptelas, decía, he ahí la prueba de la corrupción, que todos se coluden y van al 90%. Ignorancia tremenda, porque la verdad es que van al 90% porque no quieren dejar puntos en la mesa, no quieren dejar perder la calificación en la parte económica. Bueno, entonces, si todos van al 90% en consultoría de obras, pues podríamos decir entonces sí se define por méritos, porque van empatados en la parte económica y lo que va a definir es la evaluación técnica. Pero resulta que en la evaluación técnica no se entra al detalle que hemos hecho referencia hace unos minutos. Entonces simplemente se hace, o no están preparados los evaluadores, se hace una revisión muy, muy ligera y repetimos el tema de los empates o las adjudicaciones terminan favoreciendo a quienes no están en condiciones de prestar un mejor servicio. Peor es la situación en los casos de consultoría en general, elaboración de estudios preliminares, de otros estudios, donde no hay tope. Y como bien se ha notado, encontramos ofertas que están por debajo del valor referencial de manera muy distante, hasta el 55%, como acabamos de escuchar. La idea es evaluar, por ejemplo, antes con el REGAC, con el Reglamento General de las Actividades de Consultoría, se evaluaban en la parte técnica tres grupos de factores. Factores referidos al consultor, donde demostraba su experiencia, su permanencia. Ahí había que acreditar experiencia en la especialidad y experiencia en la actividad. Eran dos temas distintos, porque la actividad es la actividad de consultoría. ¿Cuánto tienes? Ahí se evalúa tu permanencia en el mercado, tu persistencia, el tiempo que tienes en el giro. Pero la especialidad ya es en la especialidad materia de la convocatoria. Tienes que saber, pues, de dónde estás concursando. Si es una cuestión eléctrica, no vas a ser experto en carreteras. Tienes que poner tu experiencia en la especialidad. Entonces se evaluaban esas cosas. Factores referidos al consultor. Ese era un grupo de factores. Otro grupo eran los factores referidos al personal propuesto para el desarrollo del trabajo. Entonces ahí se evaluaba a la gente que ibas a proponer. Proponías a determinado ingeniero, se miraba los servicios que había desarrollado, la experiencia que tenía, los estudios que había desarrollado, si tenía cursos de especialización en lo que es materia de la convocatoria. En fin, se evaluaba
al personal que estabas proponiendo. Y por último, habían los factores relativos al servicio que es objeto de la convocatoria. Y ahí estaba pues el plan de trabajo, la descripción detallada del servicio, los comentarios, sugerencias, aportes a los términos de referencia, en fin, todos esos detalles que te dan, demuestran cómo es que vas a encarar el tema. Entonces, se llegaba a una elección justa, a un ganador correcto, a quien estaba en mejores condiciones de desarrollar el trabajo, no como ahora que elegimos casi por azar y nosotros pensamos que el Estado no debe elegir al azar, el Estado debe elegir siempre al mejor. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes esta noche y me alegro de haber estado con ustedes. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Sí, definitivamente el Estado no debe elegir al azar. Al mejor y esta es de muy interesante. La he leído, mas nunca la he aplicado. Muy interesante. La especialidad y la actividad son criterios buenos. Ahora, esta facultad que tenían las entidades de negociar ya no la tienen. Muy interesante. Sería magnífico poder regresar a esa opción que se tenía en la época del REGAC. Muchas gracias. Ahora, vamos a escuchar la ponencia. Perdón, un segundo. Vamos a la siguiente ponencia. Me toca darle la bienvenida al ingeniero César Ceballos. Él es ingeniero civil, consultor en vialidad, con una especialización en gerencia y gestión de proyectos de ingeniería. Ha liderado la concepción, diseño y aplicación real de innovaciones tecnológicas. Y gracias a su formación y experiencia en casi todas las áreas de la ingeniería vial y de transportes como geotecnia, estabilidad de taludes, suelos, pavimentos, topografías, diseño geométrico, evaluación de proyectos, especificaciones técnicas, metrados, costos, presupuestos, supervisión y control de obras, nos va a poder dar su apreciación en el siguiente tema. Ingeniero Ceballos, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a Capeco por darnos la oportunidad de compartir la problemática que tenemos todos los actores de la industria de la construcción, en este caso los constructores que estamos batallando porque se continúe con un nivel de ingeniería adecuado. Como ya lo han expuesto los ingenieros Elías Tapia y Ricardo, en los últimos años hemos llegado a un nivel de complejidad para poder hacer los estudios. Y si los estudios no salen bien, porque el Estado está comprando lo más barato, no lo de mejor calidad, entonces llegamos a un punto como el de ahora. Muchos de los miles de obras paralizadas, el problema son los estudios. Y cómo no, ¿no? Si se están pagando montos irrisorios y que muchas veces se acepta esos trabajos pensando en que podría ser que no se pierda, pero después se termina en pérdida total. Entonces voy a exponer rápidamente algunos puntos complementando lo que han expuesto. Entonces es imprescindible que se hagan cambios en los conceptos que manejan las entidades. Conceptualmente hemos llegado a un punto donde el Estado se ha convertido en un ente que no está buscando calidad, está buscando hacer una gestión que no le dé problemas. Y eso lo vamos a acreditar ahora en el desarrollo de los siguientes puntos, ¿no? Los estudios se empantanan justamente por la gestión defensiva de los funcionarios, pues ellos no desean ser incluidos en procesos sancionadores, que sus órganos de control los van a someter. Entonces,
el funcionario no está privilegiando el fondo, el estudio, la calidad del estudio, la ingeniería o las nuevas tecnologías. Él va a privilegiar no caer en problemas porque tiene a los órganos de control respirándole en la nuca. Sobre los términos de referencia, que son ya parte de los factores que intervienen en el estudio, ¿no? El término de referencia, como entendemos, se quiere indicar que hay una referencia, no un tema específico. Sin embargo, los funcionarios interpretan los TDRs como especificaciones técnicas y tratan de que se cumpla estrictamente. Y el no cumplimiento de estos términos de referencia, principalmente en el tema de forma, significan devoluciones de informes, multas, sanciones y resolución de contratos de estudios por cuestiones de forma. Estaría de más ahora que les comente casos, pero este es el concepto global. Los TDRs ya no son referencia. Además, los TDRs también tienen deficiencias, pues tratan de generalizar requerimientos y dejar párrafos como el que resalto acá, que estará a cargo del consultor la elaboración de todos los estudios necesarios. Con esta frase al consultor le pueden pedir un viaducto, un túnel, puentes que no están especificados, porque existe esta frase, dejándose la puerta abierta pues para pedir más de lo que se ha presupuestado, de lo que se ha previsto en el plazo y trae los problemas que ya sabemos. Esto genera atrasos, pues se tiene que atender y levantar observaciones, muchas de forma. Sin embargo, la sumatoria de las observaciones de forma de las diferentes especialidades termina juntándose y llegando a ser parte importante que luego es penalizada. Esto también se debe a que el consultor no interactúa con un interlocutor técnico, sino con funcionarios cuya misión, cuyo objeto es hacer cumplir los TDRs, cuidándose estrictamente de no caer en alguna falla, pues pueden ser sujetos de control al haber interpretado, intentado interpretar técnicamente algún párrafo. ¿Esto qué quiere decir? Si en los términos de referencia se ha puesto que se tiene que hacer tal o cual cosa y durante el desarrollo del estudio se establece que esas actividades no son las que se quieren, las que se requieren aplicar en este caso, sino otras, no se puede hacer cambios. Esto es muy complicado el desarrollo de los estudios. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Primero, que la supervisión de los estudios debe estar a cargo de un interlocutor técnico de igual o mayor capacidad, con mejores calificaciones que el consultor que desarrolla el estudio, tal como lo ha mencionado Ricardo. Antaño, se tenía un equipo dentro de la entidad de expertos. Entonces era distinto. Esto ha ido cambiando con el tiempo, justamente porque se trató de consignar en los términos de referencia una especie de vademécum que cualquiera lo podía hacer cumplir, y eso no es así. Por lo tanto, se debe tercerizar la supervisión de los estudios para salir del círculo que está empantanando el trabajo de todos los actores de la industria de la construcción. Hay un excesivo monto de facturación que se pide como requisito de experiencia para la consultoría de obras. Las bases, y acá menciono qué bases, piden hasta 3 veces el valor referencial. En la práctica todos piden las 3 veces, pocas veces menos que ella. Esto beneficia principalmente a las empresas extranjeras que en los últimos años, debido a lo que ya han indicado los ingenieros que me han antecedido, se ha ido afectando la contratación de la consultoría peruana. Se ha ido depredando la consultoría peruana, quedando pocas empresas peruanas afectadas por esta situación perversa en la que ha caído la consultoría peruana. Entonces, habiéndose relegado a los peruanos, se bonifica a las empresas extranjeras que en su país
contratan con montos adecuados. Un estudio de 100 kilómetros, allá es pagado tres, cuatro o cuatro veces más de lo que se paga acá, como lo han acreditado Elías Tapia, sobre todo, ¿no? Y se relega la capacidad técnica y el conocimiento de nuestra realidad fisiográfica, social, económica, cultural de los ingenieros peruanos. Muchos procesos se declaran desiertos, pocas empresas se presentan los procesos de selección. En nuestro caso, venimos viendo cómo se convocan estudios que les encantaría participar, pero entendemos que el camino está minado dentro de esos procesos por lo que estamos exponiendo. Entonces, una propuesta inmediata debería ser y viable es que el requisito del valor referencial deba ser una vez el valor referencial se exija como experiencia una vez. El otro tema que lo han tocado con bastante solvencia es el tema de la experiencia en los últimos 10 años, ¿no? Pero voy a pasar más rápido. Hemos dejado nuestra experiencia, a los 10 años ya nos sirven, y empezamos a traer empresas extranjeras, ya que no hay muchas peruanas para poder concursar. La propuesta, como ya la han indicado, y esto debería ser irreductible, porque no es que nos van a hacer un favor pasando de 10 a 15, como por ahí lo han dicho en algún ministerio. En algún ministerio donde los que toman decisiones no son ingenieros, menos ingenieros que hagan estudios, sino son abogados, con el respeto que tienen los abogados, economistas, con el respeto que tienen, pero su quehacer, su expertise, no es el de hacer estudios. Un factor que afecta también la participación de los peruanos es que no se actualiza el monto de facturación con el índice de precios al consumidor como antes se hacía. Las empresas extranjeras, bueno, vienen, tienen en dólares y eso los protege más a la depreciación que tiene el valor del contrato inicial. Todo debería ser a valor presente. Entonces, de esta manera se restringe sin motivo a los postores peruanos. La propuesta de mejora es que se acepte actualizar el monto de facturación. Esto también debe hacerse sin mayor problema, porque ¿cuál es el sentido de restringir que compitan peruanos? Luego el tema de la categoría en las consultoras de obras. En la directiva se indica que los consorciados deben tener la misma categoría, lo que resulta también un absurdo, porque si hay categoría A, B, C y D en consultoría, y solo se puede participar en D, el que tiene D, ¿cómo se promueve y cómo participan otras empresas nuevas, sobre todo, que podrían tener un gran potencial? Acá se deberían juntar empresas que aportan algo para mejorar el estudio, para aportar. Hay empresas emergentes de ingenieros jóvenes que manejan muy bien, por ejemplo, las nuevas tecnologías y ellos no pueden participar porque están con categoría A. Y la categoría A solo pueden contratar hasta 8 UITs, ahí van las trabas, si van solos. Pero si están en un consorcio, debería aceptarse que lo que vale es la categoría del socio mayoritario o que uno de los socios tenga la categoría superior, que sería la D. Entonces, las empresas solo se pueden presentar categoría A, por ejemplo, solo en procesos de adjudicación simplificada y concurso público, hasta 8 UITs. Permitir la participación de postores sin excluirlos por su categoría en consorcios. En los procesos de servicio, las bases no establecen un límite inferior en la presentación de propuestas, cosa que ya lo han expuesto largamente. Y los estudios que se compran son a nivel de precio. Se busca el precio y no la calidad. Cosa que es absurdo porque los estudios son intangibles, ¿no? Se compra conocimiento.
Pero comprar conocimiento barato va a ser siempre un conocimiento más pobre. La consecuencia son los servicios de mala calidad, inconclusos, porque también hay postores audaces que tienen fe, que pueden hacer un estudio por debajo del 80%, los resultados, eso es lo que tenemos que observar y que hay estadística bien clara, los estudios, los resultados son los que están indicando. Muchos estudios mal desarrollados, de baja calidad, que afectan los proyectos de inversión por su pobre alcance y que incluso afectan los procesos de ejecución de obra. Entonces, la propuesta de mejora, la radical, la que creemos que debe ser, volviendo al esquema del REGAC, todos los contratos de consultoría deben ser calificados por méritos, por su propuesta técnica y no económica. La económica debe ser materia de una negociación y esa negociación debería estar en un 5% para evitar caer en la tentación de achica precio, ¿no? Y se termine depredando la actividad de consultoría. El Estado tiene la obligación de asegurar calidad en sus proyectos. Este es otro tema, las consultorías de obra que son considerados servicios. Esto es algo que parece que alguien se equivocó y de verdad que ahí se quedó y está funcionando. Hay estudios de ingeniería de detalle que terminan en un expediente técnico para ejecutarse por partidas, tal cual cualquier consultoría de obra, pero no son considerados como tal. Los pasan a servicios y deja de tener peso para participar en los estudios. Entonces, la consecuencia es que hay un doble criterio, ¿no? Hay una consultoría de obra y otros que son servicios. Y al mantenimiento periódico, por ejemplo, que son estudios definitivos de ingeniería, lo han puesto como un servicio. Los servicios se miden por niveles de servicio, no por partidas. Entonces, la propuesta es que todos los procesos cuyo objeto sea el de producir un expediente técnico y o el de supervisar obras de construcción, deberán ser considerados consultorías de obras. Este comentario, por ejemplo, tiene que ver con el tema de que para algunos servicios el valor es reservado, ¿no? No es un tema público. Y las propuestas que se exceden los límites que solo lo conoce la entidad son descalificados. Sin embargo, este factor genera corrupción, porque al interior de la entidad es inevitable que alguien lo sepa y que pueda proporcionarle a algún postor el dato y con eso pueda ajustar su propuesta a su conveniencia. En el caso de estos servicios, que ahora el planteamiento es que sean considerados consultoría de obra, que es lo mejor, ya se entraría en otro nivel, ¿no? Y la calificación de todas maneras debe ser por mérito, sin negociar con el ganador hasta un máximo del 5%. Este es un punto también que lo mostró incluso Elías, porque la entidad adjunta la estructura de costos, pero no editable, sino una foto, ¿no? Y es una foto escaneada de mala calidad. ¿Esto qué ocurre? Como en muchos casos la imagen escaneada es de muy mala calidad y no anexan el eje de la estructura, genera errores en los tipeos o en la preparación de la propuesta técnica del postor, que esto termina en descalificar, por ejemplo, la propuesta, porque de repente no se lee bien si son dos camionetas o tres camionetas o un número por el estilo. Con lo cual, hay un factor para poder eliminar postores solamente por una cuestión tan simple como esta. Las entidades, pues, deben colgar el anexo a la estructura de costos en archivo de Excel, editable, para que evi se eviten los errores de tipeo con los cuales se está descalificando postores. Luego tenemos un tema que vemos con preocupación,
que en diversas entidades se solicitan capacitaciones excesivas para todos los profesionales que participan con nomenclaturas específicas y el comité no valida capacitaciones que tengan nombres similares. Quiere decir que si alguien dice que tal profesional tiene que tener un tipo de capacitación nominalmente con detalle, no puede haber otra calificación a otra experiencia que tenga algo similar. Esto significa, como todos sabemos, un direccionamiento para determinados postores. Esto limita la libre participación de profesionales, pues se empieza a poner vallas interesadas de forma, porque las capacitaciones a las que se habla muchas veces son un número de horas en tal o cual cosa, ¿no? Que no son las que sean, son relevantes para el servicio. Se debe exigir a las entidades requerir capacitaciones considerando el tema de fondo y no evaluar según la nomenclatura literal del certificado. Este tipo de requerimientos pues inducen a la corrupción. El tema de los sorteos electrónicos también es un tema que preocupa debido a que se hace un sorteo electrónico que prácticamente es secreto, pues nadie tiene acceso a saber qué ocurre. Dependen de un software y del operador humano. Y hemos visto en algún caso que en alguna entidad importante había cierta manipulación a los datos de un software. La buena pro y los sorteos, en caso de empate, deben ser en acto público. Este es un tema que a los consultores nos afecta mucho, el plan de trabajo. El plan de trabajo es tratado como un entregable, sin embargo, no tiene valorización, no es pagado, pero es la primera barrera, la traba que hay durante el desarrollo del estudio. Esto va a perjudicar a la mayor cantidad de consultores, pues la entidad se irroga la autoridad de dirigir el estudio manipulándole su plan, indicándole que su plan debe ser así, asá, etcétera, etcétera. Pero como no van al tema de fondo, se va al tema de forma. Y esas formas involucran la devolución del plan de trabajo, las observaciones y hasta las multas. Como lo ha acreditado uno de los ingenieros que me han antecedido, hay multas fuertes cuando no se asiste a la presentación, por ejemplo, también del plan de trabajo, donde todos tienen que estar y hacer un relato de lo que se va a hacer, que en el campo no ocurre, no se hace así, porque normalmente todo se afecta y se hace más trabajo del que se ha programado, se usa más recursos de lo que se han programado. En todo caso, el plan de trabajo debe ser hecho en base a la concepción y expertise del consultor y aceptarlo así, él es el responsable. Pues los especialistas con el jefe de estudio son los que se han encargado de tener el enfoque, cómo van a hacer el estudio. La entidad no le puede decir cómo va a ser, no le puede decir primero calcula esto y después lo otro, porque al final el proceso mismo de diseños no es auditado, no es revisado por la entidad. Por ejemplo, acá tenemos una observación a un plan de trabajo donde la observación era del uso de camionetas en biología, algo irrelevante. Esto terminó siendo parte de las penalidades que le pusieron al consultor por el tema de esta programación de la camioneta que no le pareció al funcionario de turno. Luego hay una secuencialidad en los plazos de entrega de informes. Hay una praxis cerrada ahora en algunas entidades de considerar el día cero, el día para todos los entregables, para el plan de trabajo, el entregable 1, el entregable 2, para todos, el día que se inició el plazo, ese día empezó el plazo. No se considera que así se pierde secuencialidad, porque como no hay aprobación de las tareas precedentes, se tiene que rehacer cuando se aprueba o se pide el cambio de A o B actividad de los entregables.
Entonces, la propuesta de mejora, que ya la usan varias entidades, excepto algunas, es que todos los plazos de los entregables y/o informes deben depender de la aprobación del antecedor, del antecedente anterior, del entregable anterior. Esto, por ejemplo, es una práctica normal en EMAPE y otras instituciones. La APC envió su preocupación sobre esto a varias entidades y han respondido la Contraloría General de la República, la OCE. Sin embargo, por ejemplo, el Ministerio no contestó, no le dio peso a lo que se le ha llamado la atención, que hay un factor que va a afectar los estudios. Acá rápidamente, por ejemplo, si el plan de trabajo es de 10 días y las rayas que ven paralelas son el periodo de levantamiento de observación, de observaciones y levantamiento de observaciones. La forma en la que ha concebido la entidad es de que el plazo del informe 1 también empezó el día 0 del plan de trabajo. Todavía no hay observación, todavía ni siquiera se ha aprobado el plan de trabajo, pero ya empezó el plazo del informe 1. Y luego del informe 2. Entonces, todos estos informes terminan o inician con un plazo igual, sin embargo, si hay observaciones que ameritan cambios, el consultor lo tiene que hacer, porque no tiene cómo avanzar antes. ¿Sí? Esto es algo que lo hemos venido reclamando a varias oportunidades, pero hay entidades que no le están dando peso. Lo ideal es esta forma, que es la que está aplicando, como decía, por ejemplo, el MAPE. Si te aprobaron tu informe, ahí empieza tu plazo del siguiente informe. Tan simple como eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a continuar con la siguiente exposición. A ver, perdón, un momento. Ahora me toca presentar a Ana Ríos Padilla. Ella es ingeniera civil, perito adscrita al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros. Ha sido directora de Provías descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También se ha desempeñado como docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y como investigadora del Centro Peruano-Japonés entre los años 1989 y 1994. Actualmente es consultora de obras y representante legal de empresas y consorcios que desarrollan proyectos viales en el Perú, para el sector transportes como carreteras y puentes y también el sector vivienda y construcción. Muy buenas noches, Ana. Por favor, adelante. Gracias, Valeria, por la presentación. Gracias también a Capeco por esta oportunidad que nos brindan de poder dar algunos alcances sobre el desarrollo de los expedientes técnicos. Y estos alcances se basan en la experiencia que tenemos como consultores de casi 30 años. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten para compartir la pantalla? Adelante, Ana, ya puedes compartir tu pantalla. Ok, muchas gracias. Aceleré un poco. Buenas noches. Entonces, estamos hablando, Janet, antes, los que me han antecedido, los expositores, han hablado muy bien. Existe una problemática en la ejecución de los expedientes. Y esta problemática es en la ejecución de las consultorías de obras y también afecta a los consultores.
Yo quiero dar un poquito digamos, de énfasis en el punto referido a los plazos, ¿no? Porque ya se ha hablado bastante de otras dificultades. Los plazos que convocan, en los plazos que se muestran en la convocatoria para la ejecución de los expedientes técnicos, son plazos que solo consideran la elaboración de los informes, pero no consideran otros plazos. Por ejemplo, tenemos el plazo de la revisión por la entidad. En la ejecución de los informes, no consideran los plazos en el levantamiento de las observaciones, ¿no? Las entidades cuentan con un pool de profesionales, entonces todos ellos efectúan sus observaciones dentro de su plazo y también muchas de esas observaciones a veces requieren regresar a campo o requieren un mayor tiempo. Este tiempo tampoco está considerado en los términos de referencia. ¿Ello qué está ocasionando? En la práctica es que un estudio que se ha presupuestado para pagar a un equipo profesional que tenemos al jefe de proyecto y los especialistas solamente considera el periodo de 5, 6 meses, 7 meses, por lo general menores a esos plazos incluso. Entonces, no considera el periodo total que va a desarrollar el expediente. Entonces, muchas veces los expedientes terminan durando 2 años, incluso hasta 3 años. ¿Y cuál es el problema? De que durante ese tiempo, ¿no?, se ha tenido que tener fidelizado al equipo profesional especializado, se ha tenido que tener vigente la fianza en las oficinas. Pero como es una suma alzada, el contrato solo se paga por esos meses, ¿no? Entonces, esto afecta directamente al expediente, afecta al consultor. Entonces, no solamente estoy hablando de la gran diferencia entre el tiempo se proyectó el pago y el tiempo que realmente va a durar y está en disposición el equipo consultor, sino que al durar tanto tiempo el periodo de revisiones, el levantamiento de campo, que es lo primero que se hace, va a tener un desfase de 2 años, 3 años. Entonces, obviamente, cuando se ejecute la obra, va a haber algunas variaciones en la morfología, en la topografía, también puede haber cambios en el uso del suelo que ha pasado de agrícola o rural a puede haber pasado urbano. Entonces, esto hemos hablado, ¿no?, expuesto en otras reuniones para sincerar los plazos, que los términos de referencia consideren los plazos reales, ¿no?, del tiempo que demora la consultoría para que se pueda mantener un estándar de calidad real, ¿no? También se habló de que se pague por tarifas. Entonces, si uno requiere a un especialista, si uno requiere, bueno, pasó 1 año, 2 años y bueno, nuevamente se requiere una especialidad, entonces se pueda pagar esa especialidad por una tarifa ya pactada. También esa ha sido una propuesta tratando de llegar, ¿no?, a una situación saludable para las partes, tanto para el que contrata como para el contratado, ¿no? Porque cuando hay algo disparejo no funciona en una relación, ¿no? Sobre todo tenemos cartas fianzas de 2, 3 años en muchos casos, ¿no? Entonces, eso sobrepasa el porcentaje que se ha colocado en los gastos generales. Otra propuesta que hemos hecho también en otras exposiciones es que se pueda tener el auxilio también de consultores externos, empresas externas para las revisiones. Y esto serían con contratos similares al del consultor, o sea, a suma alzada. Entonces, también
Ellos van a trabajar en días calendario, igual que nosotros los consultores, no tienen vacaciones, permisos, porque eso es nuestro, o sea, nosotros nos contrata una suma alzada, nos dan la observación el día jueves, en la tarde, viernes es feriado y nuestro plazo vence a los 5 días, o sea, el martes tenemos que entregar. Entonces son cosas que no contribuyen a la calidad, porque todos tenemos feriados, tenemos Navidad, tenemos Día de la Madre. Entonces, eso no es considerado en los contratos. Y cuando se alargan mucho, realmente no es saludable. Entonces, tener al revisor con el mismo mecanismo de contrato hace que ambos aceleren el feedback de la, y hay una interlocución de la exposición del trabajo. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo criterio o comprenden de manera tan clara un proyecto. Entonces hay que tener un feedback. Eso es, sucede, es saludable dentro de las normas de calidad, ¿no? O sea, se recibe aportes, se expone las ideas de una manera más ágil. Y esto se ha visto porque en contratos que han existido con supervisiones externas, los plazos han sido bastante cortos, o sea, ha sido el plazo contratado y unos meses más. Que vienen, esos meses vienen, por lo que ahorita voy a continuar en la siguiente diapositiva. Aquí es plazos de los expedientes técnicos que no consideran la revisión de entidades conexas. Entonces, ya hemos salido de la parte de la revisión interna de la entidad, donde ha revisado todo ese equipo. La parte técnica, ¿no? O sea, la parte de ingeniería, ¿no? El diseño del proyecto en sí, a nivel de planos, de metrados, de presupuesto, detalles del DME, de la distancia de cantera, ya ha sido mapeado todas las expropiaciones, ¿no? Y luego este expediente lo tienen que remitir a otras entidades. Estas entidades tienen que pronunciarse para aprobar el expediente. Finalmente, requiere el pronunciamiento. Un expediente aquí, yo he escrito un resumen de lo que va, no, un resumen, va obviamente el resumen ejecutivo, pero bueno, tenemos memoria, todos, ¿no? Memoria ejecutiva, los estudios de ingeniería básica, hidrología, bueno, topografía, hidrología, suelos, pavimentos, geotecnia, todos los estudios. Metrados, especificaciones técnicas, costos y presupuestos. Hasta ahí sería mi expediente de ingeniería. Y luego tiene que aprobarse el estudio de impacto ambiental y también el estudio arqueológico. En el orden he colocado más o menos de las especificaciones más estándares que. Pero ¿qué pasa? Estas entidades que reciben el producto prácticamente final porque piden todos los detalles. Del proyecto, o sea, todos los datos, cuánto se va a eliminar, cuánto de agua vas a usar, dónde vas a eliminar, va a percolar el suelo, qué has considerado, te piden todos los detalles para la revisión. Entonces, este estudio, según el nivel del proyecto, corresponde a una declaración de impacto ambiental, a un estudio semidetallado de impacto ambiental. Perdón, la declaración de impacto ambiental se conoce como DIA. El estudio semidetallado de impacto ambiental se conoce como un EIA-SD, ¿no? El estudio detallado de impacto ambiental se conoce como una EIA-D. Y bueno, el informe técnico sustentatorio es en casos donde ya ha habido una declaración anterior y ha habido otro tipo de, digamos, de intervención del consultor. Generalmente, no se. Pocas veces se trabaja con estudios detallados. Generalmente esto es para las mineras donde hacen un impacto ambiental mucho más directo, donde los impactos no son mitigables fácilmente. Algunos tienen otro tipo de tratamiento porque no se recupera el suelo, ¿no? En cambio, en la parte de consultoría de obras que, como ha dicho la doctora Leveriano, yo me dedico a consultoría en estos últimos años, ¿no? Porque hace 2 décadas, pues, sí enseñaba, tenía digamos, una actividad
más de investigación incluso, pero en los últimos años, 20 años, me dedico más a carreteras y puentes y también parte también diseños también en zonas de, digamos, plazuelas que tiene que ver con el sector vivienda y también temas de saneamiento. Pero mi mayor especialidad en estos rubros, he visto que solamente tenemos que presentar por lo general estudios de impacto ambiental día y estudios en detallado. En estos dos casos, depende que a qué entidad le estamos dando el servicio, si tiene la facultad de aprobar o si no, lo va a mandar a SENAS, que es otra institución, ¿no? Tan importante, es el ente rector de los estudios ambientales. Entonces, si llegamos hasta el día o estamos en el semidetallado, lo puede todavía aprobar el Ministerio de Transportes a ver a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Aparte, también tenemos que tiene que enviarse el estudio. Bueno, eso se puede hacer meses antes al Ministerio de Cultura para el SIRA y lo que es ahora las resoluciones también de monitoreo arqueológico. Entonces, bueno, ya he hablado de estas entidades. Tenemos dentro de las principales entidades el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, PRODUCE, Ministerio de la Producción, SERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y como mencioné, Ministerio de Cultura, que no solamente ahora nos exigen el SIRA, sino también una resolución para el monitoreo arqueológico, en general, casi para todos los proyectos. Entonces, nuestro expediente de ingeniería, que ha demorado las revisiones y ya está expedito, ya tiene presupuesto, se ha hecho a ese expediente un plan de mitigación, se ha hecho un plan de mitigación de efectos ambientales. Este expediente determinado EIA, DIA, EIASD, como se llame, es el titular de la entidad, o sea, el director, ¿no? En este caso, lo remite, no el consultor, sino el titular lo tiene que remitir a estas entidades con una carta a cada entidad. Y cada entidad se va a pronunciar según lo que le compete. Entonces, vemos que cada entidad lo va a revisar un equipo, y es un equipo multidisciplinar, pero es un equipo especializado. Por ejemplo, en CERNAM, para nuestro estudio de un puente en el Brain, un puente en CERNAM, nos tuvo que aprobar previamente el equipo que iba a explorar en la zona en dos campañas, en qué fechas. En total eran 8 biólogos y en determinadas circunstancias tenían que hacer la exploración y era época de pandemia. Y yo les cuento como anécdota porque una de las observaciones que nos hicieron es que la foto no estaba una bióloga y también otra foto era que no se sujetaba en ese momento al murciélago, no lo habían sujetado correctamente. Y en la observación, yo como jefe de proyecto leo, ¿no? No se ha sujetado al individuo. ¿No? Y otros términos, yo no soy biólogo, ¿no? Entonces tenemos que, después de haber pasado 2 años que habían ido en campaña, ¿no? A internarse en el BRAE, buscar al biólogo, que obviamente está haciendo otro trabajo, ¿no? No va a estar 2 años esperando, ¿no? Y nosotros también ya le hemos cancelado su trabajo. Entonces, a decirle, mira, acá hay una serie de observaciones, y era una serie, más de 25 de ese tipo. Incluso si la letra debía ir cursiva, cómo debir la rotulación, porque son entidades especializadas, así, la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros habíamos trabajado en una cuenca, porque nuestro puente estaba en una cuenca del río Apurímac, y había un bracito donde había un DME, pero ese brazo no tenía faja marginal, y nos pidieron que nosotros determinemos una propuesta de faja marginal. Entonces, nosotros no tenemos términos de referencia en el cual podamos decir me corresponde, no me corresponde, porque no hay, o sea, a eso voy, en los términos de referencia con que se licitan los expedientes, solo está claramente establecido
digamos, no, bueno, está más detallado todos los términos de referencia de ingeniería, pero no están los términos de referencia de cómo te va a revisar el CERNAM, el ANA, PRODUCE, SERJO, Ministerio. No está. Entonces, tú en cada entidad tienes que tener un equipo de apoyo, ¿no? En este caso, biólogos, en otro, hidrólogos, para que puedan absorber las consultas que son posterior a la culminación de tu proyecto. Entonces, esta realidad hace que los proyectos, después que está aprobado y hemos demorado, entre digamos, en este proceso, y esto demora, mira, 6 meses es, en caso de, no, por lo general, un año. Un año, porque todas las observaciones son muy específicas. Hasta produce, también saca una resolución, un pronunciamiento. Todas tienen que sacar su pronunciamiento donde den, digamos, no digamos una conformidad al estudio de ingeniería, sino un parecer de que el proyecto puede ejecutarse en la zona, ¿no? Porque los impactos que estas entidades vigilan van a ser controlados o están estudiados, ¿no? Eso es lo que ellos, sobre eso se pronuncian, sobre esos impactos, ¿no? No sobre la ingeniería. Bueno, ahora también, aparte del CIRA, se pide una resolución, ¿no? Donde se pide a el programa de monitoreo arqueológico. Sobre eso es otro tema también bastante complicado, porque han ido cambiando las directivas. Antes solamente era el CIRA. Si uno tenía el CIRA, ya podía empezar su obra, ¿no? Ahora no es así. También se requiere el monitoreo. Bueno, sigo. Ya. Entonces, como creo que ya me adelanté hablando, estas son las entidades donde, en nuestros términos que nos alcanzan para poder ofertar, no está lo que ellos realmente nos van a llegar a pedir, ¿no? Y solamente en los términos de referencia hay una parte que dice certificación ambiental global, ¿no? Global, dice. Es una caja negra, entonces una oferta. Pero realmente, por más experiencia que uno tenga, conozca la zona, es bien difícil determinar hasta qué nivel de profundidad te van a pedir estas entidades. Sobre todo, casi imposible. ¿Por qué? Porque estas entidades cambian constantemente sus directivas. Nosotros hicimos un trabajo el año 2020-21. Nos revisaron el año 23 y nos hicieron adecuar nuestro estudio o sea, del biólogo, a su nueva normativa, donde había otros nombres científicos, y se tuvo que adecuar. O sea, uno ahí no le va a discutir, porque tú necesitas que ya te apruebe, y no le vamos a decir a la entidad, no, tú no estás en mis términos de referencia. El consultor lo multa, ¿no? Y así de sencillo. Entonces, después que todas estas entidades se han pronunciado, regresa la DGAN, y la DGAN saca su resolución. Su resolución donde aprueba el instructivo ambiental, ¿no? La herramienta ambiental, que es DIA o EIASD, según sea el caso. Ya ese presupuesto se tiene que actualizar, y uno recién vuelve a actualizar su presupuesto, y recién sale la resolución final de aprobación del expediente técnico. Bueno, esto ya lo dije. Entonces, estos plazos, que son, bueno, yo digo entre 6 meses y un año, que en el mejor de los casos, no han sido considerados. Quiero acelerar también, sé que tenemos poco tiempo. Después, quiero comentar, ¿no? Hay un mal concepto en que los adicionales de obra son por deficiencia del expediente técnico. Como estamos haciendo una trazabilidad, ¿no? Tenemos el inicio del proyecto, el plan de trabajo, la ejecución de los estudios, que no han tenido un verdadero feedback, porque han empezado en un mismo punto, pero no se han retroalimentado, ¿no? Entonces, al final, todo se tiene que corregir, porque obviamente un producto tiene que retroalimentarse con la aprobación anterior. ¿Por qué? Porque han intervenido más profesionales, más opiniones, ¿no? Entonces, todo eso debe alimentar el producto final. Mire, por ejemplo,
Para la cimentación de un puente se explora, depende de la profundidad de la cimentación, se lleva equipos, ¿no?, de perforación, y la diamantina puede ser 30, 35, 40 metros. Pero por cada eje de apoyo, de cada apoyo de un puente que puede tener 2, 3, 4, 6 apoyos, se hace una diamantina. Esa diamantina tiene una, digamos, validez 5 metros del eje. Si yo lo hago más de 5 metros, me rechaza. Y eso ya lo hemos pasado bastante. Eso no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tienes que volver a hacer tu diamantina. Entonces, determinar los puntos de apoyo es bien importante. Y a veces quieren que esos puntos se determinen al inicio, cuando no se ha efectuado un buen estudio geológico, geotécnico, ¿no? Bueno, pero volviendo al punto, ¿qué pasa si cuando va el contratista ya hace la excavación, como dicen, ya masiva, ¿no? Ya hace y a cielo abierto, que le decimos, ¿no? Entonces, ese mi puntito queda ahí a un costado, ¿no? Y ya más allá, a 5 o 10 metros, aparece un afloramiento rocoso, que sería el mejor de los casos, ¿no? Ahí habría problemas con la excavación. Pero en otros casos puede aparecer un suelo deleznable, o una pizarra, o un tipo de suelo que no ha sido considerado. Entonces, este se vuelve un problema al momento de la ejecución de la obra y puede generar, ¿no?, algún tipo de controversia, algún tipo de problema. Entonces, no es porque el expediente esté mal, sino es un tema propio de la naturaleza, o sea, pero los términos de referencia establecen, pues, que se haga una perforación por una cantidad de área, ¿no? Generalmente es para un apoyo. ¿Por qué digo esto, no? Nosotros, cuando hacemos la perforación, también en el momento que hacemos la topografía, hacemos levantamientos cada 20 metros, cada 10 metros en curvas, tenemos la nube de puntos, se interpola, saco mis secciones, estaco ya mi nuevo eje, ya alineé, tengo mi velocidad, ya está estacado. Pues obviamente esa sección que va a salir va a ser producto de la interpolación de mi computadora. Cuando yo la lleve a campo, no va a ser idéntico. Yo he tenido casos cuando hemos ido a campo y han llevado mis planos y no lo veía exactamente el revisor, y dice, no, está observado. Pero es que nunca va a ser, pues, porque es una interpolación, ¿no? Pero si llega a entender, si llega a comprender, uno más o menos va explicando, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa después de 3, 4 años? Ya encontramos otras cosas, después encontramos una casa, y ha pasado, porque cambia el uso, sobre todo los alcaldes. Hoy en día se enteran que iba a haber un puente, y lo primero que hacen, cambian el uso y lo tizan, y ahí viene el negocio, ¿no? Entonces, muy usual que cuando vayan encuentren problemas, varios problemas, ¿no? Tuberías que pasan. Entonces dice, el expediente está mal, porque solamente puede decir, o es deficiencia del proyecto, o es causa de fuerza mayor. Entonces, uno como consultor tiene que demostrar que es deficiencia del proyecto. Pero uno no ha estado 2, 3 años ahí, ¿no? Tienes que guardar tu foto, tu carta. Es un problema, porque si no, tú pareces como culpable de ese adicional. Bueno, Ingeniera, ya se acabando el termino, tiempo. termino. Dos cositas. El presupuesto es un presupuesto, no es un valor que se tiene que considerar exacto, ¿no? Y ahora tenemos que estas situaciones se pueden resolver mediante junta de resolución de disputas, y eso también sería conveniente para proyectos de envergadura. Es algo que estamos pidiendo, aceleraría, ¿no?, esto. Y también el tema del acompañamiento. En otras entidades y otros países se suele considerar el acompañamiento del consultor. Y esto hace una cercanía y un feedback, Valeria. Es muy interesante, espero que lo tomes en cuenta, por favor. Entonces, considerar que la morfología no ha cambiado en un proyecto de 2, 3 años es ir contra la naturaleza. Bueno, y también, como se dice, no podemos pensar que algo es absoluto en un proyecto, porque soluciones hay mil. Muchísimas gracias, creo que hablé demasiado. Muy bien, muy interesante. De hecho, el tema de los plazos que no se toman en cuenta
importantísimo, ¿no? Sin cerrar plazos, sin cerrar precios, calificar adecuadamente. He tomado nota de todos los conceptos y criterios que hemos ido desarrollando a lo largo de las exposiciones que todos ustedes nos han compartido. Ahora vamos a continuar con la metodología de la ponencia y de la charla. Y hoy día vamos a abrir la rueda de consultas e invito a todos los ponentes, a todos los participantes, a encender sus cámaras y vamos a tener una pequeña ronda de conversatorio para absolver las consultas que el chat haya formulado. ¿Sí? La ingeniera nos falta acompañar, perfecto. Entonces ya tenemos al ingeniero Elías Tapia, al ingeniero César Ceballos, a la ingeniera Ana Ríos y falta el doctor Ricardo Andolfo. Muy bien, ya los tengo a todos. Muy bien, muchas gracias. Y voy a leerles las preguntas que tengo en el chat. Son las 7:55 y estamos programados hasta las 8, pero vamos a hacerlo de manera eficiente. Entonces, buenas tardes. Una consulta. En la modalidad de llave en mano o un concurso oferta en la que el postor elabora el expediente técnico y ejecución de obra, ¿habría algún problema que también el postor ejecute el estudio de preinversión? Lo que sucede es que si un postor hace un perfil y otro postor hace el expediente, puede haber incompatibilidad y diferentes soluciones de ingeniería. ¿Qué podría plantearse para evitar esos problemas? A ver, ¿quién quiere responder esa consulta? Sí, a ver, justamente el actual reglamento prohíbe que el que hizo el estudio de preinversión haga el estudio definitivo, ¿no? Eso es para evitar un conflicto de intereses. Y si esto queremos llevarlo a que en un concurso oferta, ¿no? O llave en mano, el contratista haga el estudio de preinversión, luego el estudio definitivo y la obra. Entonces sería un tanto más complejo, ¿no? Pero también hay que recordar que el estudio de preinversión sirve para que luego las entidades puedan ir formulando los presupuestos, las disponibilidades presupuestales. Entonces es muy difícil que el concurso oferta se lleve hasta la etapa de preinversión. De acuerdo, muchas gracias. Voy a formular la segunda pregunta que tengo por acá. Bajos costos de los estudios directamente ligados a los plazos irracionalmente cortos e irrealizables. Ningún consultor, ni peruano ni extranjero pueden cumplirlos. De acuerdo. La misma persona también comenta, términos de referencia deficientes. ¿Quién hace los términos de referencia? En general, el área de logística. ¿Quién quiere comentar al respecto? ¿Alguno de ustedes quiere comentar al respecto? Sí, generalmente lo hace el área usuaria, El área usuaria. pero hay un problema, ¿no? Que, a ver, en el caso de las entidades del gobierno central, básicamente son tres los que marcan la pauta y luego el resto de entidades lo copia. Por eso es importante que los términos de referencia se haga de una mejor manera a la que se hace hoy, ¿no? Las que marcan la pauta es Provías Nacional en el tema de carreteras, SEDAPAL o las unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda y prácticamente todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, prácticamente copian y pegan estos TDR, ¿no? Cuando esa es una mala práctica, que incluso en las mismas entidades también cometen el error. En el mismo Provía Nacional, para una carretera en la costa, ponen los mismos términos de referencia que para una carretera en la selva. Entonces, por ahí viene el gran problema, ¿no? Cuando hablábamos del Reglamento General de Actividades de Consultoría, vigente hasta 1998, incluso con esta normativa se encargaba los términos de referencia a terceros. Y con esa normativa teníamos términos de referencia específicas para cada obra. Por eso es que no había tanto problema como ahora, ¿no? Ese es un tema que hay que corregir también.
Sí, De acuerdo, quisiera, así es. quisiera añadir que también el tema A de ver. plazos es un tema que se ha venido. Ingeniera, ¿podría levantar su volumen porque no se le escucha muy bien? Ah. Ya, me escuchas ahora. Sí, Sí. bueno, también el tema de los plazos, como decía el ingeniero Tapia, o sea, digamos, los términos de referencia como son generales los copian, pero los plazos sí los elaboran en el área usuaria, en el logístico, y generalmente es para acortar tiempo, porque desean ese bien, ¿no? Desean lo más pronto posible, pero son plazos irreales, como hemos estado explicando. Quisiera Gracias. aclarar algo más sobre este punto. Lo que ocurre también es de que los ministerios hacen un estudio de mercado, ¿no? Entonces los consultores entregan su propuesta para el estudio de mercado. La entidad recibe los precios, digamos que son tres que han ofrecido una propuesta por 100, por 90, por 110, están por ahí, porque los consultores siempre estamos más o menos en un precio razonable. Pero ¿qué hace la entidad? Agarra esos precios, los promedia y luego escoge en el histórico el más barato que han tenido, lo juntan, lo promedia y entonces obtuvieron, según ellos, un gran ahorro. Y entonces el estudio sale por debajo del estudio de mercado que han hecho porque adrede lo han promediado con lo más barato que tienen en sus históricos. Entonces, hay mucho que cambiar en este tema. Todos hemos expuesto que está la ingeniería de consulta está en una situación muy crítica porque hay mucho abuso en creer y desgraciadamente hay gente que está haciendo trabajos en las entidades que no han hecho estudios, pero ellos toman la decisión de cómo se hace el estudio, con qué gente se hace el estudio, en qué plazo se hace el estudio, pero él nunca ha hecho estudios, ¿no? Entonces, a su ocurrencia, ¿no? Ellos dicen, si algún ingeniero de la entidad preparó un presupuesto que decía que tenía un plazo de 10 meses, el jefe de él, que ahora que se llaman gerentes de gestión o algo así, lo revisa, lo mira. Y sin haber hecho estudios, dice, no, mucho, mucho, 10 días, quítale, que sean 8. Y listo, se acabó, ya ahora es de 8. Entonces, así se ha ido depredando la calidad de los estudios. Eso quería contar. Gracias. Bueno, tenemos más comentarios. Bueno, ahí tenemos una participación muy continua de Daniel Osores, que comenta que hay falta de marco legal para el crecimiento de los consultores. También comenta que es necesario declarar en emergencia la ingeniería nacional, tanto para empresas contratistas como para consultoras. Comenta también en otro cápite que durante 5 años permitir que los contratos de consultoría convencionales, colegios, carreteras, canales, represas, etcétera, hasta mediano tamaño, sean ejecutados exclusivamente por empresas consultoras peruanas, a ver, personas naturales o jurídicas, de forma que las nuevas empresas compitan por calidad y gestión, por tanto, crezcan y hagan fuertes técnica y financieramente, que los requisitos de experiencia, lo del personal propuesto, no el monto de facturación de la empresa. Bueno, ahí hay algunos conceptos que hay que tomar en cuenta sobre la libre participación del mercado, ¿no? La ley de contrataciones depende del OCE, bueno, en realidad del MEF, ¿no? El OCE pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía solo existen abogados y economistas. La ley de contrataciones debe ser elaborada por la PCM con participación de un 60% de ingenieros, un 20% de economistas y 20% de abogados. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Yo quiero comentar esa Normalmente el doctor pregunta. Gandolfo nos va a comentar al respecto. Sí, Sí, me imaginé. quisiera comentarle a quien ha hecho esa pregunta que justamente gracias a los abogados en la ley 23.554 se estableció lo siguiente. Las personas jurídicas extranjeras, artículo 5 de la ley 23.554,
que les invito a revisar, publicada en El Peruano del 30 de diciembre de 1982. Las personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el país o fuera de él, dedicadas a la consultoría, deberán en cada caso específico asociarse necesariamente con personas jurídicas nacionales para prestar servicios en proyectos de inversión. Artículo sexto. La contratación de empresas extranjeras de consultoría solo será admitida para los aspectos de ingeniería básica o modular en los que no exista tecnología nacional y en condiciones que garanticen una adecuada transferencia tecnológica. La ingeniería de detalle, decía un segundo párrafo este artículo sexto, así como los estudios de preinversión, quedarán reservados a personas naturales o jurídicas nacionales, salvo casos específicos autorizados por el Consejo Nacional de Consultoría. Es verdad que ahora se dice que no, que todo tiene que estar de acuerdo con los convenios comerciales que celebra el país con otros países, que la libertad del mercado y todas esas cosas. Pero la verdad es que no se respeta el principio de reciprocidad. Porque así como nosotros tratamos y les abrimos nuestras puertas a los profesionales y a las empresas extranjeras, ese mismo trato deberían darnos a nosotros cuando vamos a esos países. Y en aquellos que no ocurra eso, tampoco debería ocurrir acá. Eso debemos hacerlo. Y los abogados que estamos metidos en el tema de construcción, estamos empeñados en defender ese principio de reciprocidad. De manera que lo que falta acá también es buenos abogados y buenos ingenieros para poder hacer de esto una mejor normativa. Es verdad que antes se defendía la ingeniería nacional, es verdad que antes se fortaleció la ingeniería nacional y se lograron hacer todos los proyectos que son el orgullo de la nación. Eso hay que repetirlo. Lo que sucede es que ahora estamos dominados por esta situación de libre competencia, de acuerdos de comerciales, donde hay diferentes, pero no hay el mismo tratamiento. Entonces empecemos por ser recíprocos y van a ver ustedes que vamos a encontrar que otros países aparentemente liberales defienden también a su ingeniería de una manera muy eficaz. Eso es lo que hay que hacer. De acuerdo, perfecto. Sí, Yo Valeria. también coincido con el tema de la reciprocidad. En los últimos años hemos recibido muchísimos profesionales de muchos países y mi pregunta va así cuando, así esos países nos aceptarían con los mismos brazos abiertos cuando vayamos a esas tierras a presentar nuestras servicios profesionales, tanto como persona jurídica o como persona natural. Bueno, son ya las 8 y 7 y creo que ya hemos excedido sobremasía el tiempo de la charla y definitivamente hay mucho, mucho más para poder conversar sobre estos temas de los expedientes técnicos que tanto merecen nuestra atención porque definitivamente la obra pública, la obra privada en general, la obra necesita un expediente técnico sólido, con un alcance adecuado, con precios adecuados, pero que se ejecute de manera idónea en el tiempo planificado. Y el expediente técnico, el expediente técnico es la madre del cordero. Entonces, definitivamente las propuestas de solución, las propuestas de modificación regulatoria van a ser siempre bien recibidas y presumo que vamos a tener más oportunidades para conversar y para sustentar mejores y mayores propuestas y acercamientos al regulador, al Congreso, de repente al legislador, para lograr nuestro fin, que es no tener más obras paralizadas y que se presten los servicios públicos de manera oportuna. Así que les agradezco a todos por su participación. Y espero vernos muy pronto. ¿Alguien quiere algún comentario final? Sí, Valeria. Un último comentario a raíz de la participación del ingeniero Daniel Ozores, que decía que en el MEF
No habían ingenieros, bueno, ya hay ingenieros en el MEF, en la Dirección General de Abastecimiento. Es loable y también quisiera felicitar al MEF porque en los últimos meses ha estado haciendo reuniones de trabajo con todos los actores, con Capeco, con la Asociación para la Consultoría, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, y están recibiendo ahora sí todos los aportes. Y en muchos casos están cambiando ya, están en este momento están realizando el proyecto ya del nuevo reglamento, ¿no? Aparentemente ya el proyecto de ley se aprobaría y para elaborar el nuevo reglamento ya están recibiendo el aporte de todos los actores y a su vez han incorporado también ingenieros en su área y es un cambio bastante loable. Aparte, también hoy día se publicó en el peruano la resolución ministerial número 021-2024 PCM, la presidencia del Consejo de Ministros va a publicar el proyecto del reglamento del decreto legislativo 1615 que crea el organismo de estudios y diseño de proyectos de inversión. Esto es para que el gobierno central apoye a las municipalidades y a los gobiernos locales. No, no es que esta entidad se haga cargo de todos los estudios. Y esperemos leer mañana el proyecto que se publique, pero la Asociación Peruana de Consultoría, prácticamente todo lo que hemos expuesto hoy lo vamos a trasladar a esta entidad como sugerencia, porque esta, al ser entidad pública, va a tener que basarse en la ley de contrataciones actual, así que vamos a presentarle todas estas sugerencias expuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y que tenga muy buenas noches. Buenas noches, saludos. Hasta luego. Muchas gracias a Capeco por esta oportunidad y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias a Capeco. Luego. Gracias. Muchas gracias.